Soy Diego Lomía, bienvenidos a Rastro Musical. En esta ocasión quiero presentar a un gran artista de la costa norte de Colombia, más exactamente de Montería, Córdoba. Él es nada más y nada menos que Juan Carlos Montiel. Cuéntanos a los cuántos años inició en el hermoso arte de la música y tocando su trompeta. Yo inicié a la edad de 12 años cuando entré precisamente a estudiar mi bachillerato secundario en el colegio INEM Lorenzo María Hiera de la ciudad de Montería, Córdoba. ¿Quién fue su pilar para enfocarse como músico? Bueno, mi pilar para enfocarme como músico fue mi segundo profesor, ya que mi primer profesor fue Ángel Gómez Laguna, mi héroe cuando todavía lo sigue siendo, que es mi primo Eucari Guerra, que en ese entonces era trombonista de Checo Acosta, cuando el Checo Acosta viajaba mucho a Estados Unidos tocando salsa, tenía su orquesta de salsa, el Checo, mi primo pertenecía a la agrupación de Checo y era mi punto a seguir, era mi objetivo y aprendía mucho de él. También fue trombonista de Grupo Raíces y también fue trombonista durante 10 años del señor Juan Carlos Coronel. Ya después, mi primo me llevó por el camino de que aprendiera a tocar trompeta de la forma como la tocaba y la sigue tocando el gran maestro Dani Jiménez, el cual pues se convirtió en mi profesor de trompeta durante casi 10 años. Maestro, cuéntanos cómo es ese estilo musical de Juan Carlos Montiel y cómo fue el proceso para llegar a él. Bueno, mi estilo musical, no sé si tengo un estilo musical, lo digo noblemente. Creo que tengo un sonido característico en la trompeta que me gusta mucho y ha gustado mucho, y eso hace que en las producciones que grabe se escuche mucho ese estilo o esa forma de tocar es con base en mi sonido. Ya que yo el merengue, cuando grabo un merengue, respeto las condiciones, las pautas del merengue. Cuando grabo salsa, respeto las pautas de la salsa, respeto mucho esas pautas que tiene la música colombiana, pero en el sonido está la diferencia, diría yo. Con su gran estilo musical, su sello musical, como dice, ¿con cuántos artistas has compartido tarima a lo largo de su carrera profesional? Bueno, he compartido tarima con una infinidad de artistas nacionales, Charlie Cardona, Guayacán Orquesta, Andy Caicedo. En la música tropical he tocado con Somo Caná, Maestro Juan Piña de Barranquilla, he tocado con Juancho Torres en la música tropical. En el merengue con Wilfrido Vargas. He tocado con una cantidad de artistas de afuera. Dani Marín también pertenece a esa onda de artistas de acá de nuestro país. He tocado con Tupamaro, con Banda Fiesta, fui trompetista, he sido y soy trompetista de Banda Fiesta. Y también a nivel internacional he tocado con una gran cantidad de músicos como Cheo Feliciano, Andy Montañez, con el señor Pedro Arroyo, con Tony Vega, Tito Nieves, con Jerry Rivera, con Tito Rojas, con la Puerto Rican Power, que tuvo un significado muy grande en mi carrera como trompetista. Duré 4 años en sus acompañamientos en Colombia.
con Rey Ruiz, con el cual hago parte ahorita, y también con el maestro Alberto Barro, que soy trompetista actual de su banda. Con todos esos artistas que ha compartido tarima, que nos nombraste ahora, ¿con cuántos artistas o en qué producciones musicales se ha hecho usted presente como músico, como trompetista? Bueno, a nivel internacional, o digamos, bueno, he grabado con Wilfrido Vargas muchas canciones, con Fanny Lu, he grabado para estos señores lo que es Sergio Vargas. También tuve el placer de grabar trompeta para Guayacán Orquesta. También tuve la oportunidad en un tema que se llama Fiesta. He grabado también para artistas como VIP de Colombia, para el Checo Acosta también. He grabado también para Banda Fiesta. He grabado para Juancho Torres y su orquesta cuando el maestro estaba en vida. También para la orquesta de Lucho Bermúdez. He tenido el placer de grabar para ellos. He grabado para, bueno, una infinidad de agrupaciones nacionales también. Muy importante también Andy Caicedo, para Venezuela también, muchas cosas para Venezuela también. Y para Panamá, para un artista que se llama Edmond Lowe. He grabado para Perú y Ecuador. En Perú estuve grabando algo en los estudios de Percurrey, un percusionista muy importante, artista main, en lo cual hice una producción que ahora no me acuerdo, pero estuve en Lima grabando un disco para ellos con el señor Carlos Latoche, al lado de Carlos Latoche. Para Ecuador también he grabado para un productor muy importante allá que se llama Carlos Gallego. Hice una producción también para allá, para una muchacha que se llama Apellido Obando. Hice unos temas para ella. Entonces hemos hecho, Aile Obando se llama, hemos hecho ciertas cositas muy importantes para la música habla hispana. Maestro Juan Carlos, ¿cuál es el género musical que más le gusta, que más le llama la atención? Bueno, de los géneros que más me gusta tocar es obviamente la salsa, la música tropical es muy linda, la música de mi región es muy linda, me encanta mucho tocarla. Pero hay un género que me fascina mucho y es el jazz. Aunque lo respeto, mantengo mi línea de respeto sobre él, ando con él con cuidado. Es un género que me fascina mucho. Con todo lo que nos has contado, las vivencias, artistas que ha acompañado, artistas que ha hecho parte de producciones, ¿alguna anécdota que nos quieras contar? Bueno, anécdota, todos los días me pasa que siempre olvido cuando... con quién estoy hablando. Hay mucha gente que se sube a la tarima o cuando estoy debajo de la tarima y creen que de pronto de la relación que hemos tenido corta de alguna u otra visita que tuve, quedan esos recuerdos y se me olvida y pasa una pena impresionante porque, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Sí te acuerdas de mí? Yo, wow, no, la verdad no me acuerdo. A ver, me pasa mucho, suena un poco prepotente eso, pero me ha pasado y es como de las anécdotas, así que más sufro mucho. Es una anécdota que no da tanta risa, sino que da pena, porque sufro mucho en mis viajes o también en las redes sociales y trato de recordar el encuentro con esa persona y se me es muy difícil. Maestro, ¿con qué artista le gustaría compartir tarima? ¿Con qué artista? Bueno, de los artistas que me gustaría compartir tarima, precisamente en el género de jazz latino, es un trompetista que admiro mucho, que es el maestro Luis Perico Ortiz. Me encantaría a futuro poder estar con él y con el maestro Arturo Sandoval. Obviamente me tengo que preparar mucho para ello. Todos estos años de tu carrera profesional como músico, acompañando artistas, ¿qué has tenido que sacrificar de tu vida personal por la música? Muchas cosas importantes he tenido que sacrificar por mi carrera. Lo más importante, el nacimiento de mi hijo mayor. Y las fechas especiales, cumpleaños, Navidad, en la graduación de él como bachiller, me la tuve que perder y eso ha sido una cosa muy triste en mi vida, un momento muy triste. Maestro, ¿en la actualidad algún familiar suyo es músico? Claro que sí, mis hijos están haciendo...
pimpines en la música. Mi hijo mayor, del que estoy hablando, toca un poco el piano. Y tengo también un sobrino que es graduado como maestro en música y es profesor de una escuela muy importante de acá de la ciudad. Maestro Juan Carlos, muchas gracias por compartir este rato con nosotros, por contarnos todas esas vivencias, todas esas expectativas musicales. Y pues muchas gracias por estar acá en este programa de Rastro Musical. Un placer inmenso y espero que les haya gustado mi entrevista. Y sigan mucho este canal de YouTube, que va a estar muy interesante con buenos artistas de nuestro país. Un abrazo. Si les gustó, regálenme un like, suscríbase a mi canal, que en los próximos días vendrán muchas más entrevistas a diferentes artistas. A continuación quiero dejarlo con una grabación que hizo el maestro Juan Carlos Montiel para Banda Fiesta, tema que tuve el honor de escribir, que se llama Mi Selección. Hasta un próximo capítulo. Thank you.